Hay varios seres, hay varios que están ahí como cerca de él, digamos. ¿Y qué seres? Hay un draco, hay unos reptiles de esos. Otra vez con seres. ¿Qué pasó? Y hay algunos grises trabajando como en su cabeza, como si él estuviese sentado y No los ve él que los tiene ahí. no. ¿Qué le hacen en la cabeza? Es como si estuviesen sacando algo. ¿Qué sacan? Tienen como la forma de parece como un CD, algo así. ¿Y cuándo le pusieron el CD? Después de la sesión. ¿Por qué se dejó poner eso? ¿Qué le pasó? Un poco como que él sintió un poco de rabia, un poco de ira, digamos, ¿Por qué sintió eso? ¿Por la sesión? por todo lo que había pasado y todo lo que le había. Pero él tiene que estar tranquilo, se está limpiando. Si se va a poner rabioso, no me sirve. Sí, bueno, eso le pasó ¿Y por eso estuvo deprimido, sin ganas de hacer cosas? por el CD. ¿Qué es el CD ese, el implante ese? ¿Qué le hace en la Es cabeza? como un disco. ¿Y qué le hace en la cabeza? Gira, lo marea, gira, lo Lo confunde. confunde, lo aturde, la mente. Sí. Eso que dice él de la memoria, ¿es eso? En realidad es como que no lo deja concentrarse en algunas cosas que él por ahí busca para hacer o para entretenerse o para crecer, según él, para seguir aprendiendo y que le sea más fácil quizás el idioma ahí, pero es como Pero ¿por qué se lo están sacando ahora? se lo estarán sacando porque ya se lo sacaron. ¿Ya se lo sacaron? Sí. ¿Por qué? Porque íbamos a hacer la sesión. Es como se lo sacaron hace como una semana, por lo Hace menos. una semana atrás se lo sacaron, ¿por qué? Porque se venía la sesión. Sí. Estás viendo una línea de tiempo de atrás del pasado. Igual se veía como se lo colocaban y después cómo se lo sacaban. Pregúntale si él se dio cuenta. Como que lo tuvo unos 3 meses. Pregúntale a él si se dio cuenta que le pusieron ese disco. Como que lo tuvo 3 meses funcionando. Después Claro, octubre, noviembre, diciembre. ya no funcionó igual. ¿Por qué después no funcionó igual? ¿Falló? No. ¿Qué pasó? ¿Qué dejó de funcionar? Dejó de funcionar de la misma manera. Empezó
como a tener otra función. ¿Qué otra función tenía? Porque tiene varias funciones, no es una sola, digamos. ¿Qué otra función tenía? Tiene como la función de confundir, la función de deprimir, tiene ansiedad, genera ansiedad, tiene muchas funciones. Muchas funciones. Él se dio cuenta, preguntarle si se dio cuenta cuando se lo pusieron. No, estaba durmiendo, pero además se despertó en la mañana como si se dice, como cuando uno bebe y se siente como una resaca, como una molestia, digamos, de efecto del haber tomado. Así se sintió. Sí. Como si se hubiese... ¿Él se da cuenta que eso es un implante? Sí, sí que se da cuenta. Se da cuenta que con eso lo aturden, digamos, en el mundo físico, la mente. Sí, tiene muchas velocidades, gira muy rápido. ¿Qué pasa cuando gira muy rápido? ¿Qué le genera ruido mental? Sí, ruido, hasta inclusive puede generar como mareos, como si uno... Lo colapsa, él, le colapsa sí, la cabeza. Sí. ¿Y él se dio cuenta ahora que se lo sacaron? Hace una semana. Sí, cuando... Hace unos días comenzó el nuevo trabajo. Como que su energía, digamos, se calmó. Cambió. Cambió. ¿Y ahí se lo sacaron o le cambiaron por otro implante? No, ahí a ese lo sacaron. A ese se lo sacaron. Sí. Ajá. Por ambas cosas, como que se venían ambas cosas. Como que tenía un cambio de... Claro, cambiaba de trabajo, de energía y venía la sesión. Sí. Así que dejó de funcionar. Sí, o se lo querían llevar. Al implante. Sí. Para que no lo rompiera él, si lo sacaba. Que lo cuiden. ¿Por qué lo sacan antes? ¿Cuidan el implante? No, ellos no tienen problema. No creo que tengan problema de fabricar un implante, ¿no? No. Un poco que quizás... puede pasar desapercibido. Quizás. Para que no quedaran huellas de que estuvo implantado. Claro, si no vas para atrás un poco y arrancas desde ella. Claro, vos arrancaste justo cuando estaban desactivando la sesión. Al principio, cuando empecé a ver, era como que lo estaban poniendo. Pero por eso yo dije, ¿cómo le van a estar poniendo algo justo ahora? Es ilógico. Básicamente le bajó la energía cuando le instalaron eso. Sí. Le bajó la energía bastante, como que la ira y la impotencia por ahí de escuchar algunas cosas que no le agradaban. Bueno, él sabe que ahora, cuando escuche esto a nivel físico, tiene que estar tranquilo, no tiene sentido preocuparse porque ya está desactivado todo eso. Claro. Ya preocuparse por el pasado no sirve. No. Entonces todo el ruido mental, este aparato aumenta el ruido, le mete más ruido. Sí, además tiene como que serían unos... como... no sé si son desencarnados o voladores o alguien de esos que... entran, salen, vuelan, parecen fantasmas, pero no son desencarnados. ¿Cuándo le entró ese? ¿Hace poco, después de la sesión? Eso si uno no los frena, por decir así. Si uno no los está... no es consciente de que...
De que... Lo tienen que quemar. ¿Qué tienen que hacer él? Y ahora sentir la luz como él, como suya, como él. ¿Él siente ese ser, ese volador ahora? Sí, pero se sale. Se sale, él lo deja entrar. Entra. ¿Con qué autorización entra? No entiendo por qué le entran tan fácil. Porque están ahí, en el lugar. ¿En el trabajo o ahí donde vive él? En el lugar de trabajo o en el lugar donde él vive hay. ¿En el lugar donde trabajaba antes? Sí. Ah. Ahí había mucho, hay muchas energías, hay mucha energía de soberbia, mucha energía de ego, mucha energía de poder, muchas energías, envidias y todo eso, y también preocupación y miedo, y miedo, claro. Sí, y todas esas energías como si fueran de un lado a otro, entran, salen, van, vienen. Bueno, decirle que lo queme, ¿él lo puede quemar? Porque él nunca estuvo, digamos, sintiendo de poner una barrera para que nada ni nadie lo tocara, ni nada ni nadie pudiera entrar. Él nunca se sintió que era un ser de luz. No. Bueno, él ahora ya sabe que es un ser de luz. Pero hasta que él no esté convencido, la luz como que necesita convicción del cuerpo físico para que se integre del todo. Sí, la luz sí, y también necesita que esté convencido para que estos seres no entren y salgan. Claro, él tiene que quemar mentalmente, quema todo. Esto es en el trabajo anterior, no en el trabajo nuevo. No. El trabajo nuevo es otra cosa, parece, porque le cambió la energía. Sí. Es diferente, pero además él no se protege, digamos. ¿Él recuerda, ese volador, si es del otro trabajo, si lo ha visto? ¿O ahora se lo encontró de sorpresa dentro de él? También es como que un día, digamos, entró en un estado emocional de él diferente a nivel laboral, como que la energía que hay ahí adentro tampoco es buena, entonces en su trabajo anterior, sí. Sí, que había ahí. Bueno, ¿qué va a hacer con el ser ese? ¿Se lo va a dejar ahí? ¿O lo va a echar? ¿O lo va a quemar? ¿Qué va a hacer? No, ya se fue, pero no lo tiene que dejar entrar. Bueno, él le mete fuego, él es luz, se lo tiene que creer, así la luz. Sí, tiene que no dejarlo entrar más. O sea, ni a ese ni a ninguno, porque no es uno ni el mismo. O sea, es de cualquier lugar, él no tiene que permitir que nada ni nadie le invada. Claro, él tiene que integrar ese concepto físicamente en su mente. En el trabajo viejo, en la casa, en el trabajo nuevo, porque va a aparecer alguien también que tenga una energía pesada o lo que sea, y él no tiene que permitir. Claro. Lo va a parasitar si viene uno pesado. Tiene que sentirse, digamos, que nada ni nadie lo puede tocar, sería. No con soberbia, sino como ser de luz, como luz diferente. Con certeza, con confianza. Sí. Bueno, ¿qué más tiene en la cabeza? Porque él se queja de la cabeza. No, en la cabeza tiene mucha confusión. Creo que está como... Si bien a él le gusta estar ahí y quiere seguir estando ahí, porque la vida es cómoda. Ahí donde está ahora, viviendo. Claro.
Él siente que es más cómoda que en otro lugar. Lo siente, pero no lo disfruta. Bueno, que saque esa confusión. Sí, tiene muchos pensamientos, muchos proyectos. También tiene miedo. Como si estuviese sintiendo que se le acortan los tiempos. También le dio mucha ira el despido de su trabajo. Claro, porque él estaba muy enfocado en eso. Estaba muy confiado. Sí, muy confiado, y es lógico. Le dio ira, le dio miedo, se sintió, digamos, frustración. Sí, estafado, engañado se sintió. Sí, muchas emociones. Traicionado, de todo. Bueno, le ha tocado vivir un lote de emociones pesadas, sí. Amplificado por el tema de la pandemia y todo ese circo encima. Sí. Bueno, que él se saque todo ese miedo y toda esa emocionalidad que se le generó por el tema laboral, que se la saque. Mete la mano y limpia su cabeza. Él ahora tiene un camino nuevo, un camino de luz. Sí, eso es lo que tiene que hacer, como que ahora es un trabajo nuevo, vida nueva y... Sí. Y enfocado en eso. Enfocado en la luz. Él trabaja para la luz ahora. Pero eso no lo hacía antes. Bueno, él ahora tiene que sentirse que entiendo que no es fácil. Sí. Que se tiene que sentir que es un ser de luz. Sí, a él le cuesta un poco por el tema... ¿Cómo se dice? ¿De qué? ¿De la baja estima? ¿O de qué? Las creencias un poco machistas, entonces... Pero si un ser de luz no tiene nada que ver con la sexualidad, Néstor. Claro, sí, eso es lo que está entendiendo. ¿Sos ser de luz masculino con una energía masculina o sos ser de luz femenino con una energía femenina? Sí, bueno, eso es lo que tiene un poco que aplicar. Que entender. Bueno, le vamos a dar un tiempo que cocine eso, y si tiene baja estima o tiene creencias machistas o cosas raras así en algún lado almacenada, que se la saque. Sí, baja estima sí tiene, porque a veces siente que le gustaría eso, hacer más o de la mejor manera o muy perfeccionista y lo trata de hacer y lo hace, pero nunca termina de conformarlo. Porque bueno, por eso se sintió frustrado con el despido, porque por momentos llegó a dudar si hacía bien las cosas o si las hizo bien. Pero mucha autoexigencia te termina lastimando. Sí. Porque nunca va a estar todo perfectito. La interferencia trabaja en el entorno también. Claro, y el entorno no se puede limpiar todo el entorno, tenés que limpiar los alrededores tuyos. Bueno, esos son los entornos que yo digo que están, que existen y que él no tiene que dejar que lo afecte. Se le acerque, que lo afecten, que lo parasiten. Bueno. Porque el entorno va a estar siempre en cualquier lado. Bueno, ¿esta falta de memoria de qué será? No tiene falta de memoria. No tiene falta de memoria. No tiene implante. Se sacó toda la energía de la cabeza. Sí. La baja estima esa que tiene. Lo que él tiene es ansiedad, no falta de memoria. Ansiedad. ¿Qué le genera la ansiedad? Ansiedad y a veces como esa perfección. O sea que la ansiedad la genera él desde el físico. Sí. Bueno, tiene que detectar la ansiedad y bajar un cambio. Sí. Si no, la ansiedad es miedo y lastima. Sí. La luz se sale porque la luz no está donde está el miedo. Sí, es como un poco, digamos, movedizo, hiperkinético, sí, es muy eléctrico. ¿Por qué es muy eléctrico? ¿Tiene circuitos, tiene cables, tiene no, filamentos? No, porque la ansiedad que él tiene es muy...
bastante intensa. Bueno. La baja estima, ¿a dónde la tiene? En su cabeza, en el cuerpo, en el cuello. Bueno, mete la mano al cuello, a la cabeza y saca toda esa baja estima. Sí. Que es, la baja estima es un bloqueo. Sí, un poco también le genera angustia, depresión, o no sé si una depresión es una tristeza, digamos, una falta de voluntad. La baja estima. Sí. Bueno, que raspe toda la baja estima que está ahí. Claro, porque se siente sin fuerzas o sin poder cruzar ciertas barreras. O sin... Y está solo también, es difícil. Claro. O sea, ¿qué motivación? Él arranca con fuerza y después se desinfla. Claro. Por eso sería importante que esté con su esposa. Si no, se hace todo muy cuesta arriba solo. Claro, porque tiene que... No es lo mismo hablar por teléfono que hablar personalmente. Sí. Claro que sí. Igualmente que él limpie todo eso. Sí, tiene que limpiar... Eso, y tiene que limpiar su casa también. La casa también. Sí, pero eso, bueno, después. Bueno. Bien, la cabeza. Mirarle bien el cuello, la cabeza. Sí. No, está bien. Tiene el cuello y la cabeza ahora, digamos que está bien. Algunos seres que también, digamos que le hablaban un poco, que como a la espalda. Seres que le hablaban. Un ser que le hablaba a la espalda. ¿Y qué le decía? Emociones que él a veces, confusión, más de lo mismo, digamos. Un poco de... ¿Qué ser tenía ahí que le hablaba? El gris, es un gris. Habían dos grises, uno el que le puso el disco, otro que se lo... como que lo le habla, le susurra. ¿Y él no se da cuenta que le susurra el gris? ¿No lo ve? Ahora un poco, sí. Pero antes no. Bueno, que lo vea. Esos son los seres que te susurran, te confunden, te quieren tener siempre inestable. Que por momentos pensó que... O sea, se sintió como derrumbado y después... Por eso salió tan rápido, digamos, a buscar otro trabajo, porque se sintió como derrotado. ¿Por qué salió a buscar trabajo? ¿Quién lo empujó? ¿El gris lo empujó a buscar otro trabajo? ¿O no, salió la voluntad de él? No, él, porque él se sintió anímicamente mal. Bien. Al perderlo, pensó, o sea, le dio miedo o algo así. Pero fue una iniciativa de él. Eso sí fue propio de él. Salir a buscar el trabajo nuevo. Sí. Bien. ¿Y la luz? ¿Sigue ahí? Sí, está arriba. ¿No hay forma que se integre? Sí, él tiene que, digamos, desearlo. Sentirla. Como... ¿Pero no sabe Néstor que esa es su luz? ¿No sabe que llegó a este mundo? Bueno, dice que, bueno, que sí, que está bien. Como que lo acepta. Muy bien. Pero hay que aceptarlo, hay que estar convencido de que uno es un ser de luz. Sí. Si no, vienen los parásitos y te parasitan. La luz te va a proteger. En la medida que está adentro, vos podés quemar. Te vuelve más perceptivo, quemás el entorno, quemás la casa. Sí. A
Hay como un lugar ahí, ¿cómo sería? Como si hubiese una pasada, un portal, en esa casa, en ese lugar. Donde vive él, Sí. hay un portal. Sí. De esos seres que... ¿Quién lo abrió el portal? ¿Él o estaba ahí? No, estaba. Estaba en el lugar. Sí. ¿Lo puede cerrar él? Sí. ¿Él lo ve? El placar dice. El placar. Bueno, decirle que lo cierre. Él con su mano de luz cierra y sella eso. Como si le pusiera cemento, una pared de ladrillo, lo tapa. Sí. No entra más nadie por ahí. No, ni entra ni pasa, porque es como una Un pasada. lugar de paso. Claro. Y ya que pasa, lo joden un poco. Sí, o se quedan, o vienen de otros lugares también. Bueno. Algo como... Por eso hay que limpiar las paredes y pintarlas, para que tampoco vecinales vengan. Claro, los vecinos también tienen lo suyo. Entonces él pinta con luz la pared, el techo, el piso. Él pinta la casa con luz. Sí. Mentalmente con su luz pinta una capa gruesa de luz, una red. Primero Sí. quema todo lo negativo, cierra el portal y después pinta la casa. Sí, eso lo tiene que hacer también él Lo tiene que hacer seguido, toda la semana. en el físico, desde el físico. Desde el físico, como si limpiara la casa, así como la limpia físicamente, la limpia etéricamente. Sí. Eso lo entiende. Un poco. ¿Por qué un poco? Porque no está muy familiarizado con la luz. Entonces no sabe bien cómo hacerlo, cómo trabajar, cómo... Sí lo entiende, pero bueno, tiene que ponerlo en práctica. Tiene que aprender a hacerlo. Tiene que hacerlo cuando llega del trabajo, cuando sale del trabajo la deja iluminada y vuelve y él se limpia antes de entrar a su casa y se siente que dejó toda la basura afuera. Para que después nadie ni nada lo moleste adentro. Y se sienta cómodo y tranquilo. Y pueda pensar o mejor. El pecho tiene algo en el estómago. Como algunos embriones, En el estómago. sí, en la parte baja, no necesariamente en el estómago. ¿Qué son de ahora esos recientes? Sí, son algunos seres que vinieron, digamos. Parece como dos veces, dos o tres veces. Igual su energía cambió bastante, pero él no se protege. Otra vez es lo mismo, o sea, cuando él se queda dormido, tiene limpiarse y no permitir que ningún ser interactúe con él. Bueno, él ve los embriones. Quemar cualquier cosa que hay en la habitación o cerca de él y... Sí, ya los tiró, los está tirando. Eso
solo es porque él nunca... ¿Nunca hace un ejercicio de protección? Nunca interactuó con su luz. Dejó todo como en manos de nadie. Y él es su propio protector, su propio defensor, su propia luz. Él es todo. Él es quien tiene que hacer las cosas. Bueno, si hay fluidos, también los tiene que tirar. Sí, los tiró. Riñones, hígado. No, se ve bien. El problema de la ingle ahí, que sigue molestando de hace 3 años, del lado derecho. Sí. ¿Se ve algo ahí, alguna energía, algo? ¿O es físico, puramente Es físico? físico, muscular, que no está como demasiado, ¿cómo se dice? Manifestado todavía. Puede después tener más manifestación si él no lo trata a nivel físico. Que es una especie de hernia muscular. Es un problema muscular de esa zona. Dije. Porque él siente que no es tanto lo que hace de fuerza o que lo hace bien, pero tanto para unos es mucho, para otros es poco, para otros es nada. Pero, o sea, él siente que porque él puede hacer fuerza. O sea, los hombres tienen que hacer fuerza. Y es como que él, como se exige en todos los rubros, en esto, es como si él levantara mucho peso y no lo sintiera así o no piensa así. ¿Me entendés? Sí. ¿O no? No está midiendo quizá el nivel de fuerza o la postura o algo de Sí, eso. por más que él diga que sabe agacharse y que eso está bien, pero igual el cuerpo lo siente. Lo siente la columna, lo siente en las piernas, lo siente ese músculo. En algún momento estuvo mal colocado. O él no midió que la fuerza que estaba haciendo era un poco más de la cuenta y bueno, se lastima, como pasa con la columna también a veces. Se lastiman porque el físico es débil. O Pero no es un tema de huesos, no es un es tema de un tema hueso. blando, de tejido blando. Sí. Es una parte que se inflama y genera molestia. Claro, porque él dice que molesta cuando está parado. Cuando tiene muchas horas parado. Y cuando tiene tensión, esa parte molesta. Cuando él lleva varias horas parados, el cuerpo empieza a tensionarse y empieza a molestarle. Y ahí genera emociones como de enojo, dudas, miedo, un montón de cosas que por ahí no las quiere sentir, pero lo tienen así como incómodo emocionalmente también, no solamente incómodo físicamente. Pero Sí, igualmente... la idea es desacomodarlo, digamos. Sí, no es un. Ahora no es un gran dolor. Puede que más adelante, si él no lo trata, le genere una molestia mayor. A medida que pasa el tiempo, puede ir
desmejorando. Bueno, ¿cómo están las piernas, rodillas? Está todo bien. Tiene que llenarlo de energía, tiene que llenarlas de luz para poder curar esa parte. El estómago, la parte baja, la cabeza, el cuello, los hombros y algunas partes dañadas que... Se le ve lastimado el cuerpo etérico todavía. Sí. Sí, porque él no estuvo haciendo ese trabajo de curarlo. No estuvo, digamos, ¿cómo se dice? Tejiendo con su luz un cuerpo reconstruyendo el daño más fuerte, sí. Bueno, ahora entiende que tiene que hacer eso. Sí. Enfocar la luz ahí. Él pone, puede hacer un ejercicio donde pone su mano en ese lugar, la luz se instala en ese lugar y lo sana. Claro, es como un reiki, pero un reiki para él mismo. Un auto-reiki, él se sana porque él es luz. Sí. Sin invocar nada ni nadie. Bueno, así tiene que hacer con todo el cuerpo, de la cabeza a los pies. La pierna lastimada que tenía. El pie, pero tiene que hacerlo a nivel consciente desde el físico con su luz. Claro, en la vida anterior tenía una pierna menos y ahí está débil. ¿Puede ser que esa sensación de la vida anterior tenga que ver con ese dolor? Puede ser que esa debilidad de la pierna le haga tener menos fuerza. La postura quizás. Hace que se apoye más de un lado que del otro. Que se apoye, que tenga menos fuerza en ese lado él. A nivel físico quizás no lo nota, pero igual está. Él tiene que reforzar, claro, eso. Claro, que tiene que hacerlo fuerte a esa parte y curar todo lo demás. Bueno, todo esto pasa por un tema de... que él tiene que entender de que él es un ser de luz. Sí. Es portador de la luz. Tiene que creérselo. Si él duda en eso, no se puede sanar. No puede reconstruir ese cuerpo etérico. Para reconstruir el cuerpo etérico, yo me lo creo, primera persona, que soy un ser de luz y me sano. Pero así, con convicción. Sí, eso bueno, lo tiene que, practicar. Lo tiene que ensayar mentalmente. Sí, lo tiene que hacer más seguido, lo tiene que hacer a diario, hasta que después le salga, digamos, como algo natural. Bueno, eso que él tiene la cabeza llena y que se hizo una primera sesión... hace tiempo y sintió que le había quedado la cabeza limpia, vacía. ¿Él se encarga de llenar después su mente? Es que él no tiene que tener la cabeza, digamos, vacía. Porque no está bueno tener la cabeza vacía. Está bueno tener cosas importantes y hacer foco en lo importante. Porque tener vacío... es no enfocarse en nada, no tener proyectos. Él tiene muchas cosas por hacer, tiene que trabajar, juntar dinero para poder formar una familia con su esposa y, o sea, si él vacía la cabeza, se va a quedar como no hubiese salido a buscar trabajo, porque hubiese estado así como dormido. Tiene que estar en equilibrio, ni mucho ni poco. Sí. Como cuando uno llena un recipiente que tiene un indicador que dice coloque líquido hasta la zona roja y no se pase de ahí. Entonces a la mente hay que meterle hasta ahí pensamientos.
sin que se colapse. Claro, nada, nada está bueno ni muy lleno ni vacío. Ninguna de las dos cosas es buena. Bueno, a él le están quedando hilos, conexiones, contratos, algo que atraiga de nuevo estos seres, o ha sido circunstancial que los seres estos vienen de nuevo. No, hay algunos hilos todavía, conexiones, digamos, con su papá. Y él siente que eso ya no está, que ya lo tiene que cortar, que ya Bueno, no que lo puede corte, cortar. que corte todo. Con todos estos seres que no tiene que dejar que se acerquen, pero ahora que él sabe que es un ser de luz y que tiene esa luz que no deja que nada ni nadie se acerque o hacer que todos esos lazos que pueda tener o hilos con estos seres del pasado, de otras vidas, que estaban acostumbrados, digamos, a manipularlo, no se acerque. Eso es lo que hay que evitar. Bueno, que lo corte definitivamente. Sí, eso está haciendo. Cortando, quemando. Ahora que está con la luz. Pero ahora la tiene que mantener. Hay que mantenerla. No tiene que tener tanta ansiedad. Tiene que estar más tranquilo emocionalmente. No temerle al futuro tanto. Y eso le va a ayudar. Y eliminar cualquier rastro de baja estima que esté en cualquier lugar. Sí. Él repasa, él se revisa, porque si no, él se termina boicoteando. Sí, yo creo que el tema de la baja estima no le va a costar mucho. Y se tiene que sentir, es un ser de luz, si no, no lo estarían parasitando. Sí. Si él no fuera tan importante para estos seres, no habría nada, ningún ser. O sea, es obvio. Claro, si estuviese vacío no vendría nadie. Porque no habría nada para... Para parasitar. Claro. Si el objetivo de estos seres siempre es la extracción de la energía y nosotros somos los dadores. Claro. Bueno, hay que cortar con esa donación. Hay que tener energía para vivir, energía para trabajar, pero no para regalar, digamos. Claro. Bueno, ¿cómo se siente? ¿Cómo está? Bien, dice que está bien, que se siente un poco más, como con un poco más de comprensión, entendimiento, para poder Muy bien, para enfrentar este mundo. actuar, sí. Sí. Mundo complicado. Aparte hay un montón de cosas que ahora como que escuchó mejor, entendió mejor y como cosas para hacer para él, porque antes como que no hizo mucho para él, ahora tiene muchas cosas Claro, él tiene que trabajar en el mundo para físico. él. Él sabe que tiene una parte física. La Sí. siente. Sí. Bueno, esa parte física, el mundo físico, él y la luz, es un solo Néstor. Sí. Eso tiene que quedar clarísimo. Es un ser, por eso decimos que es un ser de luz, porque tiene un componente físico, un componente etérico y la luz. Sí. Bueno, ahora viene el proceso ese de yo me creo que soy un ser de luz, o sea, yo soy un ser de luz en primera persona, entonces quemo, limpio las energías. Pinto con luz mi habitación, corto todos los contratos. Si el ambiente está pesado, quemo el ambiente. Si esa persona está muy pesada, le meto fuego y que mantenga la distancia. Entonces estoy siempre activo.
Sí. Así como en el mundo físico me estoy bañando, estoy limpiando la casa, en Sí, el él es mundo muy etérico. activo, él es activo, así que así como es activo en... Es activo en el mundo físico, ahora le Sí. falta actividad en el mundo etérico. Sí. Entonces él va a hacer esos trabajos mentales, primero de calmar su mente, sanar Bajar la su ansiedad, cuerpo, bajar sí. la ansiedad, sanarse ahí, se hace un auto-reiki, pone su mano de luz en donde tiene ese problema y lo va sanando todos los días un poquito, pinta su casa de luz y se mantiene protegido porque el entorno está sucio, el entorno no ayuda para nada y más con este tema de la pandemia, peor. Sí. La psicosis es una energía que está en todos lados, el miedo. Sí. ¿Y él qué hace? Él como anda por la calle, Claro. él se está chupando ese miedo y se lo lleva a su casa. Entonces él se va limpiando cuando entra a su casa. Él visualiza cuando se baña cómo se va esa energía, se la lleva el agua. Y toma y también se va. Cuando toma agua también, ese agua que sale por el cuerpo se lleva la energía, Sí. se hidrata, se cuida en la alimentación. Sí, tiene que tomar más líquido. Y más líquido a nivel, digamos, físico. Más líquido a nivel físico, claro. Bueno. Pero está bien. Bueno, la luz, ¿cómo quedó? ¿Dónde quedó? Sí. En la cabeza está, digamos, que arreglando varias cosas, como si estuviese soldando, tejiendo, curando. Ahí donde estaba el implante. Sí, y otras cosas más que como daños de antes, que el cuerpo en general tiene que curar él con su luz. Bueno, llévatelo a un lugar así muy lindo, muy de luz, de sol. Una playa, dice. Una playa. Le Una gusta. playa real, dice. Le gusta la playa. Sí. Muy bien. Bueno, ahí se va. Energizar, dice. Se va a energizar. Bueno, muy bien. Ahí se va a limpiar, se va a energizar. Y se tiene que cuidar. Sí. Cuando vuelvan estos seres, él los quema. Entonces no vuelven más. Van a insistir una, dos veces y cuando los quemaste no vuelven más. Sí. Porque para ellos es peligroso. Es peligroso estar cerca de un ser de luz que está despierto. Y es muy fácil estar parasitando un ser de luz dormido. Para ellos. Entonces ellos están acostumbrados a parasitar seres de luz dormidos. Sí. Cuando se dan cuenta que él no está dormido, que está despierto y que los quema, entonces ya no molestan más. ¿Eso lo entiende? Sí, lo está escuchando, lo está entendiendo. Muy bien, su parte física cuando escuche todo esto también lo va a entender. Sí, va Y a ser más rápido. va a poner en práctica todas estas limpiezas a nivel etérico del cuerpo, integrado al físico, a la luz. Sí, tiene que hacer todo, digamos, despacio, tranquilo, sin ansiedad. Sin ira, todo Sí, él muy... tiene que trabajar con la ansiedad lo está un poco torturando. Sí, un poco le juega una mala pasada en todo en general, pero ya Tiene lo está que trabajando. Verla, la tiene que detectar, tiene que darse cuenta que la ansiedad está ahí en ese momento y le tiene que sacar esa energía, la tiene que desactivar. Sí. Bueno, si vos ves que está todo bien, despedite de Néstor y nos volvemos. Sí, dice que este lugar le gusta, que está bien, que está a gusto. Muy bien. Y bueno, ya está. Hasta luego, hasta pronto, dice.